13 en tu radio. La noticia desde la calle está en tu radio. Móvil en el aire. Continuamos en Móvil. Claudia, adelante. Bien, Lourdes, estamos acá en el despacho de la señora intendenta, ¿no?, de Fernanda Antonijevic, porque ya inició la conferencia de prensa donde Ezequiel González ya está hablando con todos los medios. Así que vamos a escuchar un poco. Segregación de residuos. ¿Qué significa esto? En el galpón de Chango Vitar la idea es que cada vecino que tenga su conciencia ambiental, su cuidado, su responsabilidad, que hay muchos, y eso lo celebro y lo agradezco, porque hay pruebas piloto que se han ido desarrollando que han dado buen resultado. En este galpón se va a recibir residuos electrónicos, de esa manera no continuaríamos con las campañas, sino que diariamente, de lunes a viernes, en un horario de definir, el vecino puede depositar su televisor en mal estado, su computadora, su CPU, latas de aluminio, papel y envases plásticos. En esta primera etapa vamos a separar todos los residuos. Estamos junto con Sebastián Fossati tratando de acondicionar la prensa para poder prensar ese plástico y darle un valor agregado, transformar la basura en un recurso, en un bien, ¿sí? Y por otro lado estamos en una etapa muy avanzada de lo que es un centro de separación de poda, de rama y resto de poda, que estimamos para el mes de mayo, que arranca la etapa fuerte de poda, poder separar este orgánico y que no vaya al vertedero. Si tomamos todo este tipo de acciones, sumadas a otras que estamos pensando, la idea es a fines del 2019 poder bajar de 40 toneladas de residuos que van diariamente al basural al menos a unas 30 toneladas. Esa es la esperanza que tenemos, la expectativa que tenemos volcada. Los números son reales y depende también muchas veces de cuidar de la conciencia del ciudadano en poder separar sus residuos. Y estamos convencidos de que vamos a buscar esa vuelta de tuerca, se la vamos a encontrar, para en definitiva paliar un montón de situaciones. Como decía Fernanda, una bolsa de basura en una zanja termina generando ante el cambio climático, ante las lluvias torrenciales, taponamiento en los aguas pluviales. Entonces todo tiene que ver con todo y me parece que estamos para esto. Hay una cosita que tiene que ver con la limpieza del container. He visto en Rosario que hay un sistema, un mecanismo, digamos, si se quiere, hasta precario, pero es óptimo. Hay un tipo con un carro, con un generador propio, con una especie de bomba, con una hidrolavadora y los lava en el mismo lugar. Exacto. En algunos casos... yo he visto eso también y lo que se usa, que nosotros hemos pensado implementar ese sistema que es un poco más rudimentario, pero bueno, que va a ser mucho más rápido, más práctico, con una mochila tipo la mochila de segregación, sí. Se pone un producto que es bactericida y demás, lo que se hace periódicamente una vez que el camión retira el residuo de ese contenedor y lo baja, inunda con este producto, se tapa, se vuelve a tapar el contenedor y eso hace de una especie de inertizador o sabemos leer, baja el olor y elimina todo tipo de bacterias. También tengamos en cuenta que usamos las tapas, es lo que corresponde, porque todos los contenedores que tiene Varadero están sin tapa, porque las han roto por rebalsarlos. Cuando uno usa la tapa, que es el correcto uso del contenedor, ¿qué significa? Se tapó el contenedor, no entró más basura y no entró más basura. Esperamos para sacarlo que pase el camión a la mañana o a la tarde o al otro día. El contenedor se debe usar con tapa justamente por eso, porque si no, no hay domicilio que en el frente resista un contenedor abierto, digamos, porque volvemos a lo mismo, hacemos de cada contenedor un microbasural en cada lugar donde está instalado. Así que yo creo que con estas medidas, digamos, que son de apoyo importante en todo lo que es la posibilidad de recolección y de disposición de cada vecino en el contenedor, estamos con los recursos suficientes como para mejorar cada uno la actitud con respecto a la basura, ¿no? Con respecto a esto, a lo más antipático también dentro de todo, pero digo, para ayudar a la concientización, hay mucha gente que se está concientizando y hay mucha gente que también le duele y le da bronca cuando un contenedor se rompe justamente por el mal uso. ¿Se va a implementar este tema de multas? ¿Se va a poder identificar a la persona, como decía recién? Porque también es una manera de ayudar a que entre todos respetemos, ¿no? Sí, seguro. O sea, a través de un mayor control en la calle, a través de las áreas municipales, me incluyo obviamente todas las áreas,
y a través de denuncias recibidas de vecinos, nosotros hemos recibido denuncias de vecinos, hemos actuado, hemos intimado vía nota a aquel vecino que fue pescado infragante y vía fotos o videos, a mí me han llegado videos y fotos, obviamente uno no revela la fuente, pero sí la persona debería recibir la nota en su casa con el dato correspondiente, debería tomar conciencia, y la idea es que esto también sea multiplicador. Digamos, el mal accionar tiene que ser castigado, porque ya hemos agotado prácticamente las instancias de lo que es la educación, hemos hecho capacitaciones, charlas en colegios para ingresar a tener la familia. Como les decía, la idea es tener un cuerpo de policía ecológica, llamémoslo así, con ese nombre, para que puedan tener un ojo más crítico y poder controlar o mejorar el control en la ciudad. Yo creo que va básicamente en educación y obviamente después el posterior control desde el Estado y de cada uno de nosotros. Por acá no hace falta tampoco pelearse con nadie. Acá hace falta hacer entrar a razón a mucha gente que está generando una práctica que no es la adecuada. Yo creo que si faltaba equipamiento, hoy el equipamiento está. Si faltaba mayor recolección, hoy vamos a duplicar la recolección de residuos. Creo que el Estado está haciendo, nosotros como Estado Municipal, estamos tomando la responsabilidad que nos corresponde y llevándola a cabo. Lo que le pedimos a la gente es, cuiden el contenedor. ¿No? A mí me dolería muchísimo, o sea, si Fernanda me permite una incidencia, nosotros no llevamos los contenedores a la calle previo a Navidad, porque teníamos que en esta época del año puedan prenderse fuego o prendan fuego cuatro contenedores como nos pasó la semana previa a Navidad. Entonces, me parece que ya tenemos que tener un grado de madurez tal que deberíamos pasar o sortear esta etapa y empezar ya a pensar en otra cosa y en mejorar muchísimo más nuestra calidad de vida, que en definitiva es eso. De hecho, anoche tuvimos un incendio de un contenedor en Serrano al Mil, ¿sí? Donde ya lo que sería desde la fiesta, como mencionabas, hasta ahora fueron varios los contenedores que fueron incendiados, ¿no? Sí, y ahí... El control, ¿cómo sería? Sí, imagínense... No se puede poner un policía al lado de cada contenedor, la realidad es esa, si no militarizamos el pueblo. Esto es como cuando dicen las motos andan rápido en las calles que se repavimentan. Sí, podés poner un reductor de velocidad, por ejemplo. Ahora, nos hace falta, digamos, el control social. Porque la verdad que no hay mejor control que el del vecino. Yo recién vengo, andaba recorriendo la costa, porque estamos haciendo ahí un trabajo importante también de limpieza, que hay que hacerlo cada día porque la gente tira. Entonces, si traemos la basura, llévatela en la mochila, o sea, lo veo ahí que está en el MAC, por ejemplo, pusieron los contenedores en la 41, ¿cuánto duraron? Digo, ¿qué van a decir? ¿Que la base estaba mal hecha o que la gente no piensa cuando pone cosas de un peso que el contenedor no resiste? ¿Se entiende? Hay mucho para, digamos, este control social, te contaba que recién venía y me llama una vecina y me manda la foto de una propiedad con el yuyo alto así. Bueno, nosotros por supuesto que hacemos control, las veredas tienen que estar limpias, el municipio, el problema de los terrenos baldíos llenos de ratones, de gente que hasta se les ha donado un terreno y que nunca fueron capaces de cortarle el pasto. Estamos trabajando mucho en eso también. Uno no quiere generar multas, no quiere generar gastos, pero les cuento también a todos que cuando el municipio tiene que entrar a un terreno baldío por una cuestión de medioambiental y sanitaria, el costo va a ser de 35 pesos el metro de limpieza. Si entran las máquinas, va a ser mayor. Entonces, si uno tiene 10 metros de vereda, el municipio se ve obligado, que no le corresponde al municipio, pero si el municipio se ve obligado a resolverlo por una cuestión de que luego de la intimación el vecino no responde, va a tener 3.000, 4.000 pesos de costo o 300 o 500 de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados. O sea, si tenés 10 metros son 350 metros, pero si tenés 100 metros son 3.500. Y la verdad que lo vamos a aplicar y lo vamos a sumar a la boleta de Vélez, porque no podemos seguir dejando que cada uno haga lo que le parezca. Yo entiendo que muchas veces los déficits son del Estado, pero acá el tema de los bolsones de arena, eso no existió nunca. Yo tengo una casa en San Martín y me acuerdo cuando hicimos la obra que había que entrar la arena permanentemente. Hoy el bolsón, entre dejarlo en la vereda o en una zanja, tapando como nos pasó en la última lluvia grande,
que tuvimos que levantar 15 bolsones de una zanja porque no se podía, no podía drenar el agua. O sea, no solamente estamos planteando el medio ambiente, porque hay gente que eso la verdad que no le entra, no digo que sea la mayoría, pero hay una pequeña minoría a la que se ve que no le interesa, sino que estamos haciendo inundar a un vecino que le entra agua en una casa por no ser un poquito responsables, porque la realidad es que tampoco estamos planteando cosas imposibles. Si el bolsón de arena, en lugar de dejarse en una vereda o en una zanja, se puede dejar dentro de la propiedad que se va a construir, bueno, tiene que estar dentro de la propiedad que se va a construir. Si no, además tampoco después se puede levantar ese bolsón. Vos una pregunta que no cambia el tema, pero sí la problemática. Sí. El problema es de recolección, pero tenemos uno tan grave como la recolección, que es la disposición final de la basura, y tiene que ver obviamente con el basural. Uh-huh. Saber cuál es la situación actual y qué medidas se piensan tomar respecto de eso. Las importa más. Bueno, en todo el transcurso del 2017 y 2018 nosotros fuimos avanzando mucho con la ciudad de San Pedro. Avanzar mucho significa, en un predio de La Buena Moza, que es un paraje ubicado en el partido de San Pedro, se iba a instalar un relleno de seguridad o sanitario junto para, digamos, trabajar Baradero y San Pedro. Ese predio tuvo estudio de impacto ambiental, o sea, el avance de provincia venía marchando muy bien. De hecho, hemos tenido reunión con Walter Vega, ex director provincial de residuos en San Pedro, junto con la gente de San Pedro también. Estábamos muy entusiasmados con ese proyecto. Lamentablemente ese proyecto se vio truncado por un tema de una audiencia pública, de que no se había hecho audiencia pública, y ahí hubo un artilugio para que, bueno, una situación con los vecinos que desencadenó en volver a foja cero con ese proyecto. Nosotros estábamos muy entusiasmados como baraderense, si bien incrementaba un costo en tener que mover la basura desde Baradero hasta La Buena Moza, pero era la solución definitiva para erradicar el basural al 100%. De hecho, OPDS, a través de provincia, desde el primer día, desde la primera reunión que tuvimos en febrero del 2016, nos pidió que trabajemos en conjunto distintas ciudades, porque no iba a avalar un proyecto que no sea la regionalización de basura o de los residuos. Con lo cual, Baradero y San Pedro empezamos a trabajar muy rápido, juntos, y en ir planteando alternativas. Como les decía, lamentablemente ese proyecto volvió a foja cero. Hoy, y como les decía hoy, la idea a un corto plazo es bajar en un 20% la generación de residuos, y así sucesivamente año tras año. O sea, hoy el puntapié inicial es el primer punto de separación de origen de la zona. O sea, Areco no lo tiene, San Pedro no lo tiene, Zárate no lo tiene, nosotros tendríamos el primer punto limpio, donde el vecino, por voluntad propia, lo va a hacer. Pensamos a futuro, y esto estoy diciendo en voz alta, pero si nosotros podemos minimizar la frecuencia de 6 a 4 días de recolección, tal vez podamos hacer una recolección diferenciada. Pero todo tiene que ver con todo, ¿se entiende? San Pedro tiene una recolección de 3 días por semana de recolección manual, porque tendrá un contrato con una empresa privada. Lo nuestro es, nos hacemos cargo como municipales, como baraderense, como estado baraderense, y estamos dando un servicio de 6 días. Si nosotros podríamos minimizar, podríamos hasta también hacer una separación diferenciada. Pero que la ciudad entienda de que no se puede llegar a un todo si no vamos paso a paso. Nosotros hicimos 12 campañas de reciclaje de electrónico y aún hoy se ven computadoras en los contenedores. Para cerrar el tema del basural, hemos dado pasos. O sea, sacar un basural a cielo abierto no es una tarea sencilla. Los pasos por un lado que se dieron fueron de cómo replantar la disposición final con acuerdos regionales que contaba recién Ezequiel, pero por otro lado tampoco nos quedamos sin hacer nada en nuestro vertedero municipal. El vertedero municipal era un vertedero a cielo abierto, basural a cielo abierto, como todos le llamamos, y con distintas acciones que se llevaron adelante, como el cercado, el control de la casilla de entrada y demás, se lo llevó a un vertedero controlado. ¿Esto qué significa? Bueno, que ya no puede entrar y salir cualquiera del vertedero, ni entrar y salir con cualquier, por supuesto que tenemos dificultades, porque la realidad que tener las 24 horas gente en el basural tampoco es tan sencillo, y algún turno puede que falte alguien, pero hoy a partir de este año ya incluso las empresas de volquete van a estar registradas, van a tener que pagar un canon por la disposición final. Ahora estamos llevando la iluminación al basural también, o sea, están las columnas, no había infraestructura eléctrica, porque eso está en un lugar tan aislado y tan complicado de,
de generar infraestructura que tuvo sus remoles, digamos, pero se han hecho avances sobre el lote actual donde está el vertedero municipal, que de ser un vertedero a cielo abierto pasó a ser un vertedero controlado. Obviamente lo que nosotros queremos es que eso no exista más. Y para eso necesitamos la ayuda de toda la comunidad, aparte de la acción del Estado en sí mismo, ¿no? Una pregunta. Hace cuando se trasladó el basural allá, me recuerdo, en el año 94, si no me equivoco, o 95, se hablaba mucho también de proyectos como la separación de la basura, pero en el mismo lugar. Me recuerdo que concejales de la oposición en aquel momento habían viajado a una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿No hay otra, hoy en día, no hay otra solución que sea la de un basural a cielo abierto o disposición final de esa manera, regionalizado? ¿No hay otra forma? ¿No se puede aplicar otra? En realidad es un terreno alquilado primero. Entonces, poner una gran inversión en ese lugar sería un fraude del Estado. Esa es la primera complicación que tenemos. O sea, la decisión de llevar un basural a un terreno alquilado que después hay que remediar, y bueno, son cosas que han pasado, que tenemos que dar la vuelta de página y demás. No significa que no se pueda generar un punto limpio, primero es parte de la concientización, digamos, porque si vos tenés recolección diferenciada y la gente te mete toda en la misma bolsa, es imposible lograr bajar el volumen de basura. Con el punto limpio lo que vamos a intentar es empezar a trabajar en ese sentido, o sea, más allá de las campañas que ya se hacen de distintos residuos, el tema, por ejemplo, de neumáticos, que ha sido un gran avance en Varadero, porque de hecho incluso le cobramos la tasa de disposición final a la empresa que genera el neumático, sea Fate, Goodyear, tenemos un lío bárbaro porque lo hemos peleado en todos lados eso, hay un punto de disposición de neumáticos detrás del corralón, con una empresa que los recicle, que los transforma en materia prima, pero a su vez el municipio cobra un canon de disposición final, digamos, son todas acciones que necesitan un proceso administrativo, legislativo, bastante importante, y en eso la verdad es que veíamos que Varadero estaba muy atrasado. Estamos avanzando, por supuesto que lo que uno quiere es terminar con el basural a cielo abierto. Ahora también yo digo, cuando uno habla de la regionalización, si queremos implantar el basural en Varadero, ¿qué nos va a pasar? Se va a armar un lío bárbaro, porque este es el problema que tienen todos los municipios. Tratar la basura municipio por municipio es muy difícil desde lo que son los recursos económicos que se requieren y los resultados que se obtienen. Ahora, cuando uno habla de regionalizar, al que le toca contener el lugar donde va a funcionar el basural, y pasó hace unos años con San Nicolás, si recuerdan y demás. Así que hay que trabajar, o sea, cada cual tiene que entender que la alfombra para esconder la basura cada vez es más corta. Y no hay mejor basura que la que no se genera. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en no generar. Cuando salimos con las campañas de las bolsas en los supermercados, nos criticaban. Yo reniego que voy al supermercado, me la olvido y agarro la cajita. Y me pasa siempre. Pero bueno, la verdad es que hemos bajado un montón. Un producto altamente contaminante, que no es degradable, porque ninguna de sus formas termina siendo biodegradable realmente. Son acciones pequeñas pero que van generando conciencia y mucha conciencia. Así que yo creo que esto depende por un lado del Estado, que tiene la decisión política de resolver o por lo menos mejorar todo lo que se pueda, y por otro lado, del lado de la ciudadanía, que yo también sé que tiene la intención de empezar a mejorar en la conducta individual de cada día, ¿no? El siguiente pone de manifiesto la concientización de la comunidad. En los últimos tiempos, muchos contenedores fueron prendidos fuego en horas de la madrugada. Esto también habla de maldad, de daño. ¿Cuál es el análisis que hacen desde el área? Nosotros hemos tenido reuniones con gente de Inspección General Municipal, recuerdo... Muy bien, hasta aquí venimos escuchando esta conferencia de prensa con la presentación de los containers.